Pumpkin Patch 2024. ¿Estás lista para el Pumpkin Patch? Obvio. Guys, vinimos el año pasado. Vinimos a este Pumpkin Patch y la verdad que sí nos divertimos. La pasamos muy bien, pero vamos a ver qué cosas hay nuevas en este Pumpkin Patch. Que hay diferentes del año pasado. Guys, last year we came to the same Pumpkin Patch and it was super cold. And today it's so nice. It's actually really hot. Está a gusto. El año pasado estaba muy frío. Es como el día perfecto para venir a Pumpkin Patch. Está toda la gente desorientada, no sabe qué ponerse, si algo para el frío, algo para el calor, está muy raro. Hay muchísimo, también lo que estoy viendo es que está todavía más lleno que el año pasado. La fila está larguísima. $25 el ticket. ¿Que pagamos la entrada para ir al cielo con Dios? ¿O qué? ¿Por qué tan caro? Guys, I'm so excited because we're all gonna pick... ¡Una abeja! ¡Ay, ay! ¡Una abeja! ¡Qué miedo! La tenía aquí. Vamos a elegir al final, ya cuando terminemos con todo, vamos a elegir la calabaza. Mary, nos tenemos que tomar muchas fotos together. Sí, para nuestro Instagram, para que se vea aesthetic. Sí, así nuestras pictures de 2024 Pumpkin Patch. Mira esa calabaza, Jessie. ¡Ay, qué bonita! Mira la foto de la más sexy. Mira, mamá sexy, lo que tienen aquí. Mira el maíz de todos los colores. No, hombre, unas tortillas con este maíz. Unas buenas tortillas tutti frutti. Bueno, sin el grano de maíz, claro, pero yo con esos me limpiaba en el rancho, con los jilotes. Cuando no había papel o así en el rancho, yo me limpiaba. Y terminaba con todas las nalgas aguatadas. ¿Con uno de estos? Sí, sí. Oh, sí, te los ponías atrás, así en la back pocket. Y te ibas así al cerro y cuando te andaba del baño, pues con eso se limpiabas. Meli, aquí van a empezar las fotos de la mamá sexy. Una foto ahí, girls. Mi mamá luego sus fotos para el Face. O sea, ¿sí? No pueden faltar. When is this gonna stop? It's a curse. Pero falta la mamá sexy. Una foto con la mamá sexy. Ya. Quiero una foto, cabezón. Una foto. Ok, pues. Vamos. Una más. Oh, so cute. Quiero una foto ahí. ¿Quieres una foto con la dona? Let's do it, girl. Ponte ahí, Gaby. Sexy. ¿Qué hora? Oh my God. Qué dona tan bonita. A ver, Pati. A ver, mira. ¡Órale! Oh my God. Esa dona tiene sprinkles en la cara. Mira la mamá sexy. ¡Órale! No, deja a la mamá sexy con sus fotos. No dejan que la mamá sexy se tome fotos sola. Yo creo que la mamá sexy quiere una chela. ¿Una chela? Beer barn. Un agua mineral mejor para este calorón. Yo también. Un agua mineral. Una chela. Un agua mineral. Yo me quiero subir al camo. ¿A los camos? Sí, mira, ya. Pero ¿y si se caen? No, yo sí me quiero subir. Pero mira la fila. Se nos va a ir todo el día ahí en la fila. Ahorita si se baja la fila, sí. Okay. Vamos a dar la vuelta en lo mientras. Ma, mira, es como nosotros. Tú eres como la mamá y nosotros como ustedes. La mamá sexy está ahí. Y Fati, Cami y Meli allá atrás. Mira. Y Lalito también por allá de andar. Ok, vamos a darle de comer a los animales. Male, ¿quieres darle de comer a un animal? Vamos a darle de comer a los patitos. Mira qué bonito se ve. Mira los venados. Hay un montón de animales. Aquí tenemos los tickets, así que vamos a ver. Hay muchos animales. ¿Le quieres dar de comer a un animal? Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Se me hace que me voy a echar una yo. Ah. Claro, mira, yo me voy a comer una. No, es para los animales. Ma, se comió una. Es para los animales. No, porque sí te la puedes comer, pero a lo mejor está sucia porque la agarran ahí y se tira con las manos. Está buena. ¿Está buena?
Oh my god. Qué bonito está ese. Sí. Vamos a comerlo. Ma, te traje un regalo, mira. Hubieras traído un costal, haber desgranado y habernos hecho unas, un pozole. Last year cuando vinimos, agarramos aquí en este pumpkin patch, hay como un típico, como un hot chocolate, a typical hot chocolate que solo tienen aquí en este pumpkin patch, que literally like, todos vienen a probarlo. Hey, and they give you like a mug that you can take home, and this year they have a new design. We're gonna get it, me and the girls. Mi mamá no lo ha probado, lo va a probar por primera vez, pero ma, es puro azúcar, puro dulce, no sé si quieras que te pidamos uno light. Ay, ahorita con este calorón se antoja uno, pero frío y sin azúcar. No sé si nos pueden hacer un special request para la mamá sexy, para que esté light. Ahora nos agarró el calor. Guys, mira lo que vi, una galletota gratis. Big cookie. Oh my god, that's a big cookie. Tienen de calabaza y una de fantasma. Mae, ¿tus hijas también van a agarrar una galleta? ¿O solo el hot chocolate? Una para las dos. ¿Van a compartir una galleta, eh? No, yo quiero una. Mae, yo quiero una galleta para mí nomás. Y una para Fati, sí. Es sí. Puro dulce, ese es. Ay, ma. Ay, ma, yo sí quiero una para mí, así sola. La mitad. Mira, no, ma. Mira, una para ella y una para mí. ¿Entiende? Que no. Hay que festejar que estamos en un pumpkin patch. It's no joke, está haciendo mucho calor. Mira, Camila está dripping on sweat. Yo también, guys. I'm literally like hot right now. Puro dulce. Obvio. Estas no van a dormir en la noche. Así como se comen esto, se van a comer el caldo de patas que mi mamá haga. A mí sí, ¿okay? Me gusta. ¿A ti no? Para eso son bien buenas y cuando les hago su caldo de patas, ahí estoy rogando. No sé si la tengo que agarrar de las greñas. Está bien bueno. A ver, vamos a probar la galleta. Oh, mordida sexy de la mamá sexy, a ver. Oh. Va a tener que hacer 2 horas extra de zumba. Ver, para quemar toda esta galleta. A ver, ¿y el cabezón? ¡Mi galleta! Oh. Oh. Ay, se van a volar las estas. Ok, es hora de elegir las calabazas. ¿Están listas para elegir su calabaza? Sí. Tienen que ver muy bien cuál es la que van a agarrar. Sí, yo agarro una grandota que se parecía al cabezón. Mira, aquí están todas las calabazas. Así que... hora de elegir cuál se van a llevar. ¡Mira, Cami! ¡Miguel Myers! ¡Es Miguel Myers! ¡Hola, Miguel Myers! ¿Cómo estás? Si no se portan bien, ese señor te va a llevar, si no se portas bien. Te va a comer un caldo de patas. ¿Me and you a picture? Ok. Revealed his identity now. Pero para elegir las pumpkins necesitamos un carrito. Entonces necesitamos ir por un carrito para poner las pumpkins porque no las vamos a llevar cargando. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer a la esa para ver qué es lo que para ella? Vamos a cortarlas. Cargar. Hacerle como una figura. Y quitarle todo lo de adentro y así. Ay, esto hubiera estado bueno para ponerla a coser. Mi mamá quiere comerse las calabazas. Están bien buenas para ponerlas a coser. ¿Esa es la que tú quieres? Sí. A ver. Wow. That one's big. A ver. Uy. Dale, con fuerzas. Uy. Yo escogí esta, la más hermosa. ¿Ya? La más cuadrada, sí. El cabezón. Escógete un pumpkin. I don't know, hay muchas buenas. Voy a tener que poner. La encontré. Esta. ¿Esa? Sí. Oh, that's nice. Me gusta. Ok. Pero hay que ver a ver si está buena. Mira, Lalo, mi sombrero. Oh my god. ¿Ya tiene sus pumpkins? Escógele una calabaza. Una para Meli. Es que Melissa se tuvo que ir porque le tocó trabajar, así que Meli is no longer with us right now. Así que le vamos a tener que elegir la pumpkin de Meli. We're gonna have to pick Melissa's pumpkin. ¡Mira! ¡A la madre! ¡Mira! No sé qué me da más miedo, ¿ese o mi mamá? ¡Órale! Yo creo que mi mamá nos da más miedo. Yo creo que mi mamá con la chancla nos da más miedo, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Quiero esta. ¡Qué bonita! Ok, ahora sí, guys, vamos llenos de calabazas. ¡Mira! ¡Jess! ¡Ay, qué miedo! ¡Mira! ¡Qué miedo! Yo creo que me da más miedo mi mamá. Sí, sí. La mamá sexy da más miedo cuando está enojada. Todo el día en el pumpkin patch. Estamos muriendo de hambre. Creo que nos vamos a comer las calabazas. No van a llegar a la casa. Pero entramos en la mañana y ya hasta que cerraron. Todo por las fotos del face de la mamá sexy, ¿verdad? Puras fotos quería la mamá sexy. Estábamos muchísimo tiempo, solo quería fotos. Estaba fotos para el face. Después de todo el día de andar en el pumpkin patch, se nos antoja una comida mexicana buena.
una buena carne asada, unos buenos tacos. Unos burritos. Unos burritos. aparte de mis hijos. algo bueno, guys, porque estábamos acá diciendo que, oh, que un Kings, que una comida buena mexicana. Hace mucho que no comemos una comida buena mexicana. Pásenle. Pásenle, familia sexy. ¿Te van a pedir, ya saben? Sí. ¿Qué vas a pedir? Tres tacos al pastor con limón y cilantro. Ok. ¿Tú, Gami? Torta de al pastor. Oh, órale. Con beans, cheese, avocado, tomatoes, lettuce, and sour cream. Ah, en español. ¿Ya te olvidó el español o qué? ¿Tú? Yo, tres tacos de al pastor y papas. Yo creo que me voy a pedir un burrito así grande de asada. Si no me lleno, pues me pido dos. You guys have no idea. I'm digging in these chips right now. Del hambre que tengo. Las niñas ya se vinieron a vivir para acá y ya ahora piden avocado, tomato, fries. Ya no dicen tacos, dicen tacos. Gracias. Ay, mi hijita, cómete algo. Guys, look at this. Muchas gracias. Oh my god, guys, look at this. We're gonna eat like kings. A ver, esa tortota. Mordida sexy. A ver. Oh. Mordida sexy. I'm gonna go to sleep after this, for sure. Mordida sexy el cabezón, a ver. Oh. Mira nomás. Ahora sí, mamá sexy. Guys, we're sleeping after this, for sure. Guys, that was so good. We are so full. If you guys want to have some good Mexican food, buena comida mexicana, vengan aquí a San Marcos and Hanover Park. You guys will not regret it. De aquí? Es mi comida favorita mexicana. ¿Sí? Oh, está bien, sí, rico. Está bien, mi restaurante rico. Favorito. Bien rico. Right here, guys. Come check it out.